Desde el Consejo Municipal se rechazan los actos fuera del respeto cuando la comunidad termina en discusión con los organismos de control. El hecho se suscitó en el corregimiento de Catambuco. Es lo que se puede percibir en los videos, de igual manera algunas denuncias de algunos ciudadanos, de que ya controlado el asunto, la policía procedió a lanzar un gas lacrimógeno. Obviamente eso genera algunas reacciones para ya físicas, algunos niños, algunos adultos mayores y ciudadanos del sector que tuvieron que buscar algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda. Lo que nosotros manifestábamos, obviamente no estamos en contra de los operativos que tenga que hacer Policía Nacional, del acompañamiento que tenga que hacer Secretaría de Tránsito, incluso los hemos solicitado, lo exigimos y le pedimos que haga mayor participación, y cada vez que se haga la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal lo haga con el acompañamiento de Policía Nacional, porque ya tenemos varios agentes de tránsito agredidos, agentes de tránsito lesionados, y no queremos que se presente este tipo de situaciones. Ante el Consejo se analizará la situación con presencia de la autoridad competente. Con presencia de coronel se comprometió a presentar un informe realmente que motivó esta situación, que generó este tipo de situaciones, que el Consejo Municipal de Pasto vamos a evaluar y la vamos a revisar.